Bueno, ahora te voy a explicar aquí la técnica correcta de cómo inyectarse, ¿ok? Cuando te llega a la casa, las inyecciones te va a llegar una botellita así, con la medicina dentro, va a llegar una bolsa llena de estas agujas, va a llegar un poco de alcohol que puedes usar para limpiarlo y obviamente tienen que entender varias cosas. Número uno, vamos a hablar de la anatómica correcta del pene. Cuando un hombre se va a inyectar, aquí tenemos el pene, modelo del pene, se tiene que agarrar el pene por la cabeza y alarlo para afuera. Si tienes tu prepucio y alas por el prepucio, ¿qué pasa? La cabeza va para atrás y al meter la aguja puedes meterla a la cabeza del pene. Se tiene que agarrar el pene por la cabeza y alar. Al alarlo para afuera, sí, tratar de no mover el pene así, la posición anatómica está normal, ¿no? Aquí tenemos la posición anatómica, que lo estamos viendo, aquí tenemos 12, aquí abajo tenemos 6, acá tenemos 3 y acá tenemos 9, ¿no? O 3 y 9, estoy seguro, dependiendo la orientación, pero lo más importante es entender que la aguja nunca, 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 nunca se debe meter ni a 12 ni a 6, porque aquí tenemos la uretra y los nervios, siempre por al lado, ¿okay? La posición anatómica, coger el pene y el para afuera directamente por la cabeza, ¿okay? Entonces, cuando te vas a inyectar, se coge la aguja, sacamos la medicina del refrigerador. Aquí va a tener una cosita, una parte metálica que se quita, se limpia con el alcohol. Cogemos la aguja, sacamos la parte de atrás, la parte adelante, aquí tenemos la aguja, ponemos boca abajo. Si vamos a decidir a inyectar 10 o 20 unidades, vamos a decir que vamos a inyectar 10, lo coges, se mete por abajo aquí, boom, tenlo ahí, empujas para adentro, primero el aire, después sacas lo que vas a inyectarte, y tenemos 10, a sacarlo, vamos a hacer así para que todas las burbujas de aire suban para arriba, a la parte más cerca, sacamos el aire y estamos preparados para inyectar. Ahora, antes de inyectar, tienes que limpiar bien el pene. Eso se cuelga el pene, se hala, se limpia bien con alcohol, dependiendo de dónde es que vas a inyectarte, el lado derecho o izquierdo. Y sabemos que la primera vez que te vas a inyectar, debes inyectarte cerca de la base o por la parte medio del cuerpo del pene. Pero cualquier lugar del cuerpo está bien, nunca por la cabeza y nunca tan cerca donde te estás inyectando la parte suprapúbica. Cogemos el pene. Si estamos aquí, al lado para afuera, se coge la aguja y aquí se inyecta. Y ahí, meter la aguja completa, así, empujamos el líquido para adentro, cuando acabamos sacamos y aguantamos un poco de presión en donde nos inyectamos. ¿Okay? Tienes que tener cuidado con las venas superficiales. Si ves una vena, pues cuidado, no debes de meter la aguja en la vena porque vas a sangrar. Pero al aguantar la presión, hasta si metes la aguja en la vena, en la vena quizás no vas a sangrar ni tener un hematoma. Si te da un hematoma, se va eventualmente. Entonces, el cuerpo lo cura entre 7 y 10 días. ¿Okay? Al aguantar entonces, después de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, ya estás preparado y esto lo vas a hacer varios minutos antes de tener sexo. Acuérdate que empieza con 10 unidades. Si 10 no es suficiente, la próxima vez puedes subir a 20 unidades. Si 20 no es suficiente, a 30. Y ahí lo puedes hacer cada 36 horas intentando algo, o sexo, o lo que sea, o vas a llegar al punto donde tienes una erección suficientemente rígida que tu acto completo cada vez que lo quieres, pero que te dure menos de una hora, o llegas a cierto punto en donde usas 100 y no te trabaja y te podemos cambiar la mezcla a algo más fuerte. ¿Okay? Sabemos también que si estás usando mucho, se puede cambiar a algo más fuerte, entonces quizás vas a usar menos para que te dure más el medicamento. Con eso, tenemos el ejemplo de cómo usarlo, cómo inyectarlo. Como te dije, si acabas con una erección que dura más de 4 horas, muy importante. Una semi-erección, no tanto, porque esto en realidad no es un priapismo, pero si te da una erección 4 horas, te duele, no se está bajando, tienes que ir a la sala de emergencia. Es muy raro si lo haces así controlado, de una manera controlada, y vas poco a poco con tu urólogo guiándote, no te debe de pasar. ¿Ok? Eso ahora. Tengo un poco de tiempo para la sesión de preguntas. Si tienes algunas preguntas, siempre lo puedes mandar también a Menendi y me pueden contactarme a mí y te puedo darte una respuesta cuando puedas. Muchísimas gracias. Aquí tenemos un poquito más de información de Menendi. Si tienes alguna pregunta o algún problema, siempre puedes llamar para hablar con alguien o entrar en menmd.com. Gracias, que tengas buen día, buena noche y gracias por ser parte de esta charla.